A nombre de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla, asimismo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, les damos la cordial bienvenida a todos los asistentes a este importante evento en materia de calidad del aire, en función de que hoy es el Día Internacional del Aire Limpio con Cielo Azul. En este caso, en este momento, agradecemos la presencia de todos ustedes, asimismo de las autoridades que nos acompañan, tanto de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, como de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Vamos a iniciar con la bienvenida. Le vamos a ceder la palabra al maestro Santiago Crejuera Díaz, su secretario de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética de la Secretaría. Adelante, su secretario. Muchas gracias, doctor Herrera. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Realmente me da mucho gusto tener la oportunidad de darles la más cordial bienvenida a este importante evento en el marco del Día Internacional por un Aire Limpio, por un Cielo Azul. Está con nosotros la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, la maestra Beatriz Manrique Guevara. Tendremos también una conferencia magistral sobre la calidad del aire en la megalópolis por parte del doctor Víctor Hugo Páramo Figueroa, quien es titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, y finalmente el doctor Marco Antonio Herrera García, director de Gestión de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Puebla, pues dará un mensaje de cierre del evento. Realmente estamos muy agradecidos con la CAME por esta oportunidad. Agradecemos a todas y a todos su asistencia a este evento que se está transmitiendo por la liga de Facebook de la CAME y de la Secretaría, en la cual también las personas que no deseen o no se hayan podido conectar mediante el link de Zoom lo pueden hacer. Y bueno, pues como ustedes saben, en esta sesión estaremos abordando de manera general la situación de la calidad del aire en la megalópolis, su gestión, así como las acciones que se realizan en la misma y el papel que juega en el Estado de Puebla. Hay que tomar en cuenta el cuidado y la oportuna protección de las condiciones de la calidad del aire que respiramos. Depende de la adecuada aplicación de políticas ambientales, tanto de prevención y control de la contaminación atmosférica, como de la gestión, así como de la transición energética y de su eficiencia. Como ustedes saben, la calidad del aire como un bien común al que todos tenemos derecho, es afectado diariamente por nuestras actividades que aportan emisiones que tienen un impacto en los ecosistemas e inciden en la salud de la población, además de contribuir a la problemática del cambio climático. Por ello, en esta Secretaría garantizamos la irrestricta observancia al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, a la vez que se establecen políticas públicas de monitoreo, prevención y control de la contaminación atmosférica. A lo largo de estos poco más de 2 años de administración, hemos estado trabajando muy de la mano con el doctor Páramo y con todo su equipo, con miras a fortalecer la calidad del aire en el Estado de Puebla, lo cual nos da mucho gusto. Y bueno, pues realmente agradecemos una vez más el que todas las personas que nos acompañan, no solamente del Estado de Puebla esta tarde, sino de muchas otras partes del país, que se den cita por la importancia y lo que implica conmemorar este Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Así que, pues sin más, me gustaría cederle la palabra a la maestra Beatriz Manrique Guevara, quien es la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, para que nos ofrezca un mensaje en conmemoración de este día. No sin más recordarle a todos que por favor mantengan sus micrófonos cerrados a fin de no tener interferencia en la transmisión de este importante evento. Una vez más, muchísimas gracias, doctor Páramo, muchísimas gracias, doctor Herrera, y se queda con ustedes la secretaria Beatriz Manrique.
Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Es un gusto estar con ustedes en este Día Internacional del Aire Limpio. Desde luego tenemos clara conciencia que hay mucho, mucho por hacer. Ya lo platicábamos antes de entrar al aire con el doctor Páramo. Y la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Puebla tiene un compromiso muy claro. En el marco de este día, en el contexto que le toca al Gobierno del Estado de Puebla participando como parte de la megalópolis y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el que se menciona que una de cada 9 muertes en el mundo está relacionada con la contaminación del aire, que incide de manera directa en enfermedades respiratorias agudas y cardiovasculares, así como la afectación a los ecosistemas, pues nos queda muy claro que es por la vida, es por la sobrevivencia de todos que tenemos que actuar. En el Estado de Puebla, nuestra red estatal de monitoreo de calidad del aire, de monitoreo atmosférico, tenemos datos que nos indican esta necesidad imperiosa de llevar a cabo acciones de la mano de la sociedad con entidades para mejorar la calidad del aire. El 30% de los días que han transcurrido de este año 2021 presentan buena calidad del aire. Sin embargo, hay que reconocer que el resto de los días, el 60% y un 10% restante para hacer este 70%, reportamos 60%, calidad del aire entre moderada y regular, y solamente un 10% que nos representa la calidad del aire que es mala. Pero ya hablar de calidad del aire regular quiere decir que tenemos algunos de los elementos que se monitorean diaria y de forma permanente por encima de lo que deberíamos de tener, y esto es una alerta permanente que debemos de tomar en cuenta. Esto desde luego nos motiva para seguir trabajando para garantizar que el medio ambiente tenga condiciones adecuadas para garantizar la calidad en la vida humana. Y bueno, pues estamos trabajando de forma muy intensa para elaborar el programa de gestión de calidad del aire y de acción ante el cambio climático. Estamos elaborando ya nuestros inventarios de emisiones en la operación permanente de esta red de monitoreo de atmosférico, así como instrumentando políticas públicas que nos permitan contar con la implementación de acciones en materia de gestión de la calidad del aire y la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Tenemos en Puebla, es el estado con el mayor número de ladrilleras registradas en el país. Este es desde luego un tema que nos requiere una atención específica y que estamos trabajando en ello. Y bueno, desde luego pensar en las soluciones basadas en la naturaleza de la que hemos estado hablando en distintos foros. Y bueno, pues con base en lo anterior, nuestra intención es reiterar el compromiso del Gobierno del Estado de Puebla para trabajar de manera estrecha con diversas entidades, con la ONU, con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones de investigación y educación, y desde luego también con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, por lo que nos es muy grato contar con la presencia del doctor Víctor Hugo Páramo, que es el coordinador general de vinculación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, quien nos va a compartir sus conocimientos y nos permitirá darle relevancia a la conmemoración de este día por una calidad del aire mejor para todos y todas. Así es que pues sean bienvenidos, muchísimas gracias, y viene el uso de la voz, querido doctor Hugo Páramo. Muchas gracias, secretaria. Pues agradecerle mucho por esta invitación.
al igual que a Santiago, que ya tenemos algunos años de conocernos, y bueno, pues yo estoy muy, muy contento de poder estar con ustedes. Cuando me puse a armar la presentación, consideré que pues también sería interesante ir mezclando, digamos, un poco describiendo lo que es la CAME. Esta CAME, hice un experimento, me metí a Google y le puse CAME, y lo que me dio como resultado, el primer resultado me dio algo que se llama CAME Servicios Financieros. Entonces, bueno, pues eso es lo que la gente, cuando a veces se interesa, es lo que ve. Entonces, de ahí la motivación para hacerles esta presentación. Evidentemente, sí voy a hablar de la calidad del aire, pero voy a también a mezclar esta parte descriptiva de lo que es la CAME. Entonces, sin más, pues vamos a proceder. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. No sé por qué no se ve bien. La lámina no está correcta. Está como cortada, pero bueno. Es un problema de formato. ¿Lo pueden arreglar o no? Estoy intentando arreglarlo y compartir rápido la presentación de función. Si no... Bueno, voy a proseguir las primeras láminas, pues se las voy a platicar. Bueno, la CAME o la Comisión Ambiental de la Megalópolis es un órgano de coordinación para llevar a cabo la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico en la región que conforma la megalópolis. Esto es, digamos, la misión que se le otorgó cuando fue creada. Esta Comisión Ambiental de la Megalópolis está formada por 7 entidades federativas, que son la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Hidalgo, el Estado de Morelos, el Estado de Puebla, el Estado de Querétaro y el Estado de Tlaxcala. Además de estas 7 entidades, hay 4 secretarías de Estado que participan en esta comisión. Está la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, que fue, digamos, la dependencia que por su iniciativa creó y promovió la creación de esta comisión ambiental. También está la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT. Todos ellos pues forman lo que es la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Ya les está funcionando, ¿verdad? Ok, entonces la siguiente, por favor. Ahí, ya vamos. Ay, no, los textos están recortados, pero bueno. La Megalópolis abarca una superficie de 31.1 miles de kilómetros cuadrados y en ella habitan 34.5 millones de personas expuestas a distintas problemáticas ambientales que pueden afectar su salud. La labor de la CAME es de suma importancia, ya que pues sabemos que la contaminación, en particular la contaminación atmosférica, no reconoce fronteras. La siguiente, por favor.
Aquí tenemos la repartición ya por entidad de la población. Vemos que el Estado de México pues constituye el 43% de la misma y le sigue la Ciudad de México con el 27% de la población en sus territorios. En términos de la superficie, también es el Estado de México el que abarca la mayor extensión, con un 29% de esos 31.1 miles de kilómetros, y le siguen en orden el Estado de Hidalgo, Morelos, y en tercer lugar, cuarto lugar, Puebla, con un 10% del territorio. La siguiente, por favor. La megalópolis están presentando la última. Si me dan a mí el control, por favor, para compartir mi pantalla. Ana, ¿le puedes dar el control al doctor, por favor? Ya me lo dio. Ok. ¿Cómo le hago? Vista previa, que lo cambie ahora. ¿Ya le están viendo? Sí, doctor. Ya se ve. Se ve la nada más la lámina, ¿verdad? No. A ver. Ahí está, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Ve nada más la presentación o...? Se ve que se desplaza, se estaba viendo como diapositivas, pero... Ok. Ahí está. Correcto. Así es. Bien. Bueno, entonces vamos a platicar sobre cómo se encuentra. Estoy probando las flechitas y ocurre. Ocurre que de repente van para arriba y de repente van para abajo. Entonces, permítanme, ahorita lo vuelvo a... Ya encontré cómo, perdón. Bien, esta ya la vimos. Bueno, entonces... cuando se creó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ustedes vieron que pues los ámbitos de actuación pues puede ser cualquier tema de medio ambiente. Sin embargo, su órgano de gobierno determinó que el primer tema que abordaría sería la calidad del aire. Y por eso es que ahora, cuando ustedes oyen hablar actualmente de la megalópolis, de la CAME, pues el tema que sobresale es justamente la calidad del aire. Pero ¿cómo andamos entonces en la calidad del aire en la megalópolis? Yo tengo aquí la información más reciente que se tiene en el conjunto, que corresponde a la información que proporciona el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a través de su informe anual. El más reciente que fue publicado este año es el de 2019 y estos resultados son los que se muestran en esta lámina. Esta primera lámina se refiere a las concentraciones y al cumplimiento de la norma de salud ambiental para las partículas menores a 10 micrómetros. Aquí se ven en la parte vertical, se muestran las ciudades donde se mide este contaminante, ¿no? Y vemos dos gráficas, una que dice máximo de 24 horas de PM10 y la otra promedio anual de PM10. ¿Por qué hay dos gráficas para las PM10? Porque la norma oficial mexicana de protección de la salud establece estos dos parámetros. Para el caso de los máximos de 24 horas de PM10, aquí vemos a la izquierda la lista de ciudades donde se mide este contaminante.
Entonces empieza, por ejemplo, en ZMG, que es Zona Metropolitana de Guadalajara, AMM, que es Área Metropolitana de Monterrey, luego Celaya, Irapuato, Zona Metropolitana del Valle de Toluca, Santiago de Querétaro, etc. Bien, estos están en amarillo, significando que no cumplen con la norma de 24 horas de PM10. En verdecito vemos las zonas o ciudades donde sí se cumplió con ese límite. Del otro lado se refiere al promedio anual del mismo contaminante de PM10 y la conclusión a la que podemos llegar es que para que la norma se cumpla se deben de cumplir ambos parámetros de 24 horas y el promedio anual de PM10. Entonces, aquí lo que se ve es que en la megalópolis esta norma se cumplió únicamente en 3 sistemas de monitoreo atmosférico. Entonces, podemos decir, aseverar que sí tenemos un problema de partículas PM10. Y aquí tenemos el caso de las partículas PM2.5. Al igual están representadas las ciudades, zonas de monitoreo, y las líneas verticales que ven, pues, representan el límite, ¿no? Aquí en este caso de las partículas PM2.5, pues se ve que esa norma no se cumplió en ningún sistema de monitoreo. Entonces, podemos aseverar que en el caso de las partículas PM2.5, pues tenemos un problema de cumplimiento de norma en todas las ciudades de la megalópolis donde se hace la medición. Para el caso del ozono, tenemos también parámetros, dos criterios para evaluar el cumplimiento de la norma de protección de salud, el de una hora y el de promedio de 8 horas. En este caso, tenemos que el límite para este contaminante solamente se cumplió en un sistema de monitoreo de la megalópolis. Por lo que podemos ver entonces, pues hay problemas de partículas PM2.5 y PM10 y de ozono. Hay otros contaminantes que también se miden, como es el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Y aquí la situación pues es un tanto diferente. Por lo que se ve, en muchos sistemas sí se cumplen con estas normas. Y vemos aparecer una bandera en los datos que dice datos insuficientes. Esto quiere decir que no se cumple con un requisito que piden las normas, que es que se cumpla con al menos el 75% de la información para que se pueda hacer la evaluación de cumplimiento. Como podemos ver, pues entonces aquí se nos está reflejando que hay un problema en la operación de las redes de monitoreo, en la cual se refleja a final de cuentas que no hay datos suficientes. Esto no significa que no podamos saber si potencialmente se está cumpliendo o no con las normas de calidad del aire. Pero bueno, sí hay algunas estaciones en donde se ha podido medir y se puede también aseverar que el monóxido de carbono pues se cumple en 15 de las 22 sistemas de monitoreo se cumple el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno en 12 de las 22 y el dióxido de azufre en 17 de las 22. Entonces, si bien es menor el grado de incumplimiento para estos 3 contaminantes, pues también podemos aseverar que hay que tomar acciones para el mejoramiento de la calidad del aire con respecto a ellos. Ahora, hay que tomar en cuenta, y es muy importante tener siempre presente que los contaminantes se manifiestan de forma diferente dependiendo de la estación del año, del mes del año.
Por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, son dos contaminantes, incluso el dióxido de azufre, son contaminantes en donde vemos que sus concentraciones se elevan más durante la época seca, ya sea caliente, que es en esta parte de acá, o fría, ¿verdad? Al igual que el dióxido de nitrógeno, las concentraciones disminuyen en los meses donde tenemos las precipitaciones pluviales. En el caso del dióxido de azufre es un patrón un tanto similar, nada más este contaminante al provenir de fuentes muy específicas puede manifestar de repente picos si sus emisiones, por ejemplo, se ven incrementadas durante algún periodo. Estos datos son para la Ciudad de México. En el caso del ozono, vemos que su situación es un tanto diferente. Aquí las concentraciones de ozono se manifiestan más elevadas durante la temporada que conocemos, la temporada seca caliente, que se produce a partir del mes de marzo, abril, y generalmente en el mes que tenemos las más altas temperaturas, que es mayo, es donde tenemos las concentraciones más elevadas del mismo. Después las concentraciones disminuyen y durante el invierno es cuando se manifiestan más bajas. En el caso de las partículas menores a 10 micrófenos, estas van a presentar las mayores concentraciones también en la temporada seca caliente. Es la temporada más árida, ¿verdad?, del año. Y en la temporada seca fría, pues también se elevan. Al igual que los contaminantes anteriores que tienen este patrón con concentraciones más elevadas durante el invierno, hay que recordar que las condiciones climáticas influyen mucho para ello, ya que es en esas épocas donde se manifiestan con mayor intensidad las inversiones térmicas y por lo tanto el estancamiento de los contaminantes. El patrón de las PM2.5 es un poquito diferente y es muy interesante, porque como que nos muestra esta misma tendencia hacia una elevación en los meses fríos, secos y en los meses calientes, pero vemos un como chipotito en los meses más calientes del año. Y seguramente este comportamiento se debe a que pues casi la mitad de las partículas PM2.5 también se forman a través de procesos fotoquímicos, al igual que el ozono. Entonces, esto nos muestra que esa actividad fotoquímica en el Valle de México es muy importante y también influye sobre las concentraciones de las partículas secundarias. Esta lámina nos muestra lo que llamamos los mosaicos de contaminantes, en particular del ozono y de las partículas. Es muy interesante porque es una manera de poder representar, ¿verdad?, la historia que se ha tenido de la gestión de calidad del aire, en este caso en el Valle de México. Aquí está representándose el historial de las concentraciones, por ejemplo, de ozono desde el año 90 hasta la fecha. Y podemos ver a través de los colores, cada cuadrito representa un día del año. Y aquí se ven como columnas como renglones horizontales en donde están representando pues los 365 o 366 días del año desde 1990 hasta la fecha. Entre más morado, rojo o anaranjado sean los cuadritos, pues significa que las concentraciones fueron más elevadas. Las más extremas son las de color morado. Y aquí vemos cómo a principios de los 90, pues la situación era muy, muy grave. A lo largo de los años ha ido mejorando. Incluso en esta parte, pues no podíamos distinguir si estábamos en invierno, si estábamos en primavera, en la época seca, caliente,
si estábamos en temporada de lluvia, si estábamos en temporada invernal. Todo el tiempo las concentraciones eran extremadamente elevadas. A través de los años esta situación fue cambiando, se ha mejorado muchísimo y ahora vemos aparecer una zona justamente en la temporada seca caliente en donde la frecuencia de días con mayores concentraciones se ve más acentuada. Esto no quiere decir que ya en el caso del ozono ya estemos dentro de norma. Estar dentro de norma significaría tener cuadritos ya sean amarillos o verdes. Pero vemos que todavía tenemos muchísimos días con cuadritos naranja y rojos. Cuando entramos en contingencia es cuando estamos en cuadritos rojos o morados. Pero bueno, esto es algo que es importante porque pues las medidas que se aplicaron a principios de los 90, en los 2000, de alguna manera ya dieron sus resultados, ¿verdad? Y ahora el reto pues está acá en esta parte. ¿Cómo podemos continuar la mejora de la calidad del aire para llegar a esos cuadritos amarillos o verdes? En el caso de las partículas, pues vemos esto que mencionábamos, se ve muy bonito, como en la temporada de lluvia, pues justamente las precipitaciones hacen que haya un gran movimiento en la atmósfera y además por la misma humedad y las lluvias per se, pues hacen que la atmósfera se limpie. Y aquí vemos que en esos meses de lluvia, pues es cuando tenemos una calidad del aire mayoritariamente buena o satisfactoria dentro de norma. Y vemos, bueno, hacia la época invernal y hacia la temporada seca caliente, cómo esas concentraciones se incrementan. El caso de las partículas PM2.5 también es algo similar. Sí, se ve mucho la influencia del lavado atmosférico y en ambas podemos ver cómo hacia los últimos años pues se han tenido menos episodios de contingencia ambiental. Tampoco no queremos decir que el problema ya está resuelto, para nada. Todavía hay muchos retos por alcanzar, por llevar a cabo y poder seguir mejorando. Bien, a nivel de la megalópolis, pues bueno, estos contaminantes que producen que el ozono y las partículas sean los contaminantes predominantes, pues provienen de fuentes específicas. En el caso de las partículas PM10, pues las principales emisiones están en las fuentes dispersas. Aquí, pues de particular importancia se encuentran los caminos, ¿verdad? Sobre todo los caminos sin pavimentar, que son fuente importante de emisiones fugitivas. Y pues también hay fuentes debido a superficies que, por ejemplo, no tienen cubierta vegetal. O sea, la acción del viento, la erosión, provoca una gran parte de esas emisiones. Dentro ya de las fuentes más conocidas está la industria federal con un 13% de aportación y las fuentes móviles con un 19%. Entonces aquí también hay oportunidades para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire por concepto de este contaminante. En el caso de las partículas PM2.5, resaltan igualmente las fuentes dispersas con un 60%, las fuentes móviles con un 22% y también la industria federal con un 15% de las emisiones. En cuanto al SO2, pues básicamente el 90%+ corresponde a fuentes de la industria federal. Y esto, pues debido a los combustibles que se utilizan en esa industria. En la región tenemos zonas en donde se está utilizando incluso pues combustóleo, ¿verdad? Que sabemos que es un gran emisor de CO2
y pues aquí se refleja en la aportación federal, en de las fuentes de jurisdicción federal. Pasando al monóxido de carbono, que sabemos que es un contaminante que proviene principalmente de los vehículos, pues se va a reflejar con una gran cantidad de emisiones. El 87% del monóxido de carbono en la megalópolis proviene de los vehículos automotores, y luego tenemos una aportación también importante de de las fuentes dispersas en un 11%. Aquí las fuentes dispersas pues se va a referir en mayor medida a las fuentes de combustión, ya sea residencial o comercial. Y aquí lo vamos a ver reflejado con un 11%. En cuanto a los precursores de ozono, que son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, respecto a los óxidos de nitrógeno, la mayor fuente de emisión son las fuentes móviles con un 61%, y le siguen las fuentes naturales con un 23%, y la industria federal con un 11%. Entre los tres, pues abarcan casi el 95% de las emisiones en la megalópolis, resaltando sobre todo los vehículos automotores como fuente principal de noxes. En cuanto a los compuestos orgánicos volátiles, tenemos una gran aportación por las fuentes naturales, un 48%, pero también una fuerte aportación por las fuentes dispersas, que nuevamente se refieren al sector residencial, al sector comercial, y con un 35%, acompañado de un 13% de los vehículos automotores, con un 13%. Entonces, estas son las fuentes que a nivel de la megalópolis pues resaltan más. Sin embargo, si ya nos vamos por entidad, esta situación va a cambiar, y pues es por eso, y es debido a eso justamente, que se tienen programas para mejorar la calidad del aire a nivel de cada entidad. Bien. Con ese, digamos, con ese marco de la calidad del aire en la megalópolis, entonces vamos a hablar un poquito más ahora de la Comisión Ambiental y cuál es su papel. Primero, les quisiera mencionar que la CAME está formada, como decíamos, por un órgano de gobierno, por un comité científico asesor y por una coordinación ejecutiva. El órgano de gobierno de la CAME entonces está constituido por los titulares de la SEMARNAT, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. Igualmente por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y por la gobernadora de Tlaxcala y los gobernadores de los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. Este es el máximo organismo rector de la CAME, el órgano de gobierno. El órgano de gobierno se acompaña de un comité científico asesor a quien consulta sobre los temas técnicos científicos para la toma de decisiones. Este comité científico asesor está constituido por 15 reconocidos científicos y técnicos y tienen como característica el conocer la megalópolis y su problemática socioambiental. El grupo está formado por científicos que fueron, propuestos y aprobados en el órgano de gobierno, se trató de que ellos provinieran de las diferentes entidades de la megalópolis, de tal manera que aseguráramos una opinión diversa y completa de las entidades que la conforman. También, la coordinación ejecutiva, de la cual yo me honro en presidir en estos momentos, está formada por un coordinador ejecutivo
y trabajamos con grupos de trabajo para llevar a cabo ya las actividades técnicas. Para su operación, la CAME cuenta con un fideicomiso, es el Fideicomiso Ambiental 1490, para apoyar los programas, proyectos y acciones ambientales de la megalópolis. Este fideicomiso es un fideicomiso que cuenta con un comité técnico y un subcomité de evaluación y seguimiento de proyectos, y este fideicomiso tiene sus recursos a partir de la aportación que hacen las entidades, correspondiente a 5 pesos por cada verificación vehicular aprobada en cada entidad federativa. Más adelante vamos a explicar brevemente en qué se utilizan esos recursos. Bien, y bueno, y la CAME ya en concreto, ¿qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? Bueno, decíamos que como misión general pues era definir, coordinar y dar seguimiento a los programas, políticas, proyectos para la protección y mejoramiento del ambiente. Pero esto, ¿cómo lo aterrizamos? Bueno, el gran aterrizaje está en el trabajo de establecer criterios y lineamientos justamente para la integración de sus programas, proyectos y acciones que sirvan para prevenir y controlar la contaminación ambiental y proteger y restaurar los recursos naturales. También el estatuto de creación le da la función de implementar acciones y medidas para prevenir y controlar contingencias ambientales y emergencias ecológicas. Digamos que eso está dentro de las funciones establecidas para la CAME. También está el elaborar programas de investigación, desarrollo tecnológico, educación y capacitación en materia ambiental. Y algo que es muy importante es esta función, homologar y adecuar la normatividad para la protección del ambiente y restauración y preservación del equilibrio ecológico. Esta función de homologación es muy importante porque permite de alguna manera trabajar para que las entidades vayan hacia una, ¿cómo diríamos?, una regulación que sea aplicable y homogénea en el territorio, en su territorio mismo, pero homogénea con respecto a las entidades que conforman la región centro del país, o sea, las otras entidades de la CAME. También otra función que se le establece es proponer y fomentar instrumentos de política ambiental. Bueno, aquí está un poco las funciones o las obligaciones que establece el Estatuto de Gobierno para el Coordinador Ejecutivo. Por ejemplo, está aportar elementos científicos y técnicos al órgano de gobierno para la toma de decisiones, proponer programas y estudios y proyectos, elaborar y someter a consideración el programa anual de trabajo y el presupuesto operativo, conformar grupos de trabajo y convocar a las sesiones de la comisión. ¿Cómo opera la CAME? Bueno, como les mencionaba, el tema actual es la calidad del aire y, pues bueno, no podemos disociar la calidad del aire de la salud de los habitantes de la megalópolis. Para ello, pues nos organizamos y operamos con grupos de trabajo en las diferentes problemáticas de calidad del aire de la región. A la fecha tenemos 8 grupos de trabajo, uno que llamamos acciones de calidad del aire. En este grupo, pues llevamos a cabo programas específicos. Por ejemplo, actualmente tenemos en curso un programa que se estableció para la zona metropolitana del Valle de México. Ustedes recordarán, en 2019 hubo unos episodios muy fuertes de contaminación por partículas finas, por PM2.5 y por ozono, y a raíz de eso se estableció un programa de corto plazo que se llama de las 14 medidas para mejorar la calidad del aire en el Valle de México,
Y bueno, esas medidas se les da seguimiento y se impulsan a través de este grupo de trabajo de acciones de calidad del aire. Otro grupo que es muy activo es el grupo de contingencias ambientales, atmosféricas, allí derivado también de estos episodios en el 2019, pues a través del grupo se actualizó el programa de contingencias ambientales del Valle de México y también se le da seguimiento a otros programas de contingencias que tienen, por ejemplo, el estado de Hidalgo y no recuerdo, hay otros dos, son cuatro entidades que tienen programas de contingencias ambientales, allí se les da seguimiento. Actualmente tenemos en curso, se me mueve esto, tenemos en curso un proyecto del Fideicomiso Ambiental que está realizando el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde están elaborando unas guías para desarrollar los programas de contingencias ambientales en la megalópolis. La idea es que justamente estos programas estén basados pues, en evidencia científica y que puedan ser retomados por las diferentes entidades con un criterio común homologado para su establecimiento y para su operación. Bien, otro grupo que también está en funcionamiento es el de comunicación ambiental. Evidentemente el tema que actualmente se aborda en este grupo es la calidad del aire y allí se comparten pues todos los herramientas que se desarrollaron a través de un proyecto también del Fideicomiso Ambiental para crear una serie de materiales que actualmente se está viendo con las entidades para que puedan ser difundidos a nivel megalopolitano. En el grupo de trabajo de inventario de emisiones, pues aquí hay varios trabajos que se realizan, conducidos sobre todo liderados por la Semarnat, que es, digamos, la dependencia que tiene digamos, la función de elaborar los inventarios de emisiones a nivel nacional. Entonces, con ellos trabajamos y bajo su tutela se elaboran y se revisan, se actualizan los inventarios de emisiones de cada una de las entidades de la megalópolis. Allí actualmente se está llevando a cabo un proyecto para elaborar el inventario de emisiones de fuentes móviles de la megalópolis y de sus entidades. Se están actualizando los modelos para hacer la estimación de las emisiones y cada entidad va a recibir un inventario actualizado de sus emisiones. Y bueno, esta es una muestra de esta función que tiene la CAME de trabajar para armonizar, pues en este caso, las herramientas, los criterios para elaborar los inventarios de emisiones. Otro grupo muy, muy importante es el del manejo del fuego. En este caso, la Comisión Nacional Forestal es la dependencia que nos ha estado apoyando para liderar este esfuerzo de este grupo, ya que, pues como ustedes saben, la CONAFOR de alguna manera, pues es el rector para dirigir los esfuerzos a nivel nacionales en este problema que nos aqueja cada año durante las épocas secas, ¿verdad? Sobre todo en la época seca caliente, en donde pues el fenómeno se manifiesta con mayor intensidad. Este grupo está haciendo el seguimiento actualmente de un proyecto que está llevando a cabo la Universidad de Chapingo para establecer primero un diagnóstico de la situación de los incendios forestales en la megalópolis. A partir de ahí se elaborará una serie de estrategias por entidad para el manejo de este problema y finalmente una tercera etapa en donde se establecerán los programas específicos de manejo del fuego. Aquí de nuevo el criterio es que estas herramientas estén homologadas
y en este tema sobre todo lo que está explorando cómo actuar de manera colectiva en apoyándose entre las entidades para este problema tan agudo que con el aspecto de la modificación del clima parecería que va a ser uno de los problemas que se van a agudizar en el futuro. Bien, el sexto grupo de trabajo se refiere a la meteorología, al monitoreo y la modelación de la calidad del aire. Aquí tenemos varias acciones en curso que este grupo de trabajo lleva. Tenemos primero un proyecto que la Semarnat pudo gestionar con el Fondo Nacional de Infraestructura, en donde se otorgaron 150 millones de pesos que han estado siendo aplicados en las entidades para modernizar, para reforzar sus equipos de monitoreo. Y es un proyecto que este año fue acompañado por otro que realiza actualmente el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Como ustedes saben, este instituto tiene entre sus funciones y su infraestructura los laboratorios de referencia para el monitoreo de la calidad del aire. Entonces, el INEC este año está ofreciendo capacitación en mantenimiento y calibración de redes de monitoreo, lo cual va a complementar el otro esfuerzo con Fonadin. Y con ello, aquí nuevamente es una muestra de cómo la CAME trabaja para que, en este caso del monitoreo atmosférico, podamos tener prácticas armonizadas y homologadas, y en este caso, para contar con información confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones. Y sobre todo, poder contar con información para que podamos estar informando a la ciudadanía al momento en que se producen los niveles elevados de contaminantes y que la ciudadanía se pueda proteger. Luego tenemos otro grupo que es el de salud ambiental. En ese grupo hemos venido trabajando justamente en las herramientas para manejar y para dar a conocer la información de la calidad del aire. La Semarnat el año pasado publicó el nuevo índice nacional de calidad del aire que armoniza a nivel nacional la forma de comunicar la calidad del aire a la población a través de este índice. Aire y Salud, así se conoce. Es un índice que fue desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Pública y por primera vez cuenta con un soporte muy sólido y sobre todo por considerar la situación de la salud de los mexicanos. Es un índice nacional que en la CAME hemos impulsado con mucha intensidad. Ahora, con motivo de la pandemia, en este grupo estuvo muy activo. Se estuvieron haciendo muchos análisis para ver esta relación entre calidad del aire y el COVID. Hubo varios trabajos, hubo varios eventos que se organizaron para discutir, para de alguna manera tomar conocimiento. Hubo actividades que agradecemos mucho de los investigadores en términos de hacer análisis rápidos para poder tener información de cómo estaba presentando la pandemia y qué repercusiones estaba teniendo en la salud y su relación con la contaminación del aire en la megalópolis. Y finalmente el octavo grupo es el de la verificación vehicular. Ustedes saben que la verificación vehicular es uno de los principales programas ambientales que ha permitido mejorar la calidad del aire, mantenerla. Este programa está dirigido a que los vehículos se mantengan en las mejores condiciones posibles, sobre todo en sus sistemas de control de emisiones para que estas sean las más bajas posibles.
este sistema, este programa de verificación vehicular, aplica en las 7 entidades de la megalópolis y está regido por la norma 167, que es específica para esta región del país. Allí se establecen los límites máximos permisibles de visión de los vehículos en la megalópolis y se establecen los métodos para verificarlos. Esta norma pues ha permitido avanzar en la homologación de estos programas a nivel de la megalópolis, de tal forma que en la actualidad ya hay en todas las entidades de la megalópolis, digamos, la infraestructura que permite verificar el cumplimiento de esta norma de emisiones de los vehículos en circulación. Este programa de verificación permite, por ejemplo, a partir de enero del año pasado, que los incentivos para que los vehículos puedan circular en la zona metropolitana del Valle de México ahora se otorguen a los vehículos que son más eficientes y más limpios. Esto se hace a través de lo que se conoce como los hologramas exentos, que se otorgan a vehículos híbridos y eléctricos, o al holograma doble cero, que, como ustedes saben, se puede otorgar por una o dos ocasiones a los vehículos nuevos. Y este otorgamiento de una o dos ocasiones, pues se hace en función de justamente la limpieza de las emisiones de los vehículos y también de su rendimiento de combustible. Este incentivo, como ustedes saben, pues les permite a los vehículos circular pues todos los días, ¿verdad? Si no hubiera este incentivo, todos los vehículos estarían obligados a no circular un día a la semana por el programa Hoy No Circula. Asimismo, cuando se tiene una contingencia ambiental en el Valle de México, pues el incentivo de los hologramas doble ceros y exentos también les permite circular en esas circunstancias. Entonces, pues este programa de verificación y estos hologramas que se dan es una herramienta que a final de cuentas ha llevado a lo largo de los años a que la flota vehicular también muestre un patrón de renovación. Eso significa que, pues, y posiblemente sea uno de los factores que más han contribuido a esta mejora paulatina de la calidad del aire. Bien, finalmente, pues el Fideicomiso Ambiental 1490 es algo muy importante para la CAME, puesto que allí se puede vislumbrar tener recursos pues, para llevar a cabo muchos de los proyectos que permiten ir hacia esta armonización de políticas de calidad del aire en la región. Actualmente, decíamos, se alimenta de las aportaciones de las entidades federativas y pues para dar cumplimiento a las funciones de la comisión es a través de este fideicomiso que se financian programas, proyectos y acciones. Entre el año 2014 y 2018, este fideicomiso financió 18 proyectos que fueron, digamos, desde, porque entre 2014, pues que, porque fue en ese año en que el fideicomiso se creó. De 2019 a la fecha se han autorizado, aquí dice 21 proyectos, pero ya a la fecha, en el 2021, tenemos 24 proyectos que están en operación. En las láminas siguientes vienen enlistados, no me voy a detener. Si ustedes ven los títulos de esos proyectos, pues se van a encontrar que muchos tienen que ver con los temas que ya les platiqué, la verificación vehicular. Se ha trabajado y se piensa dar continuidad a esto del estudio de la creación de las ecozonas,
hay apoyo para los sistemas de monitoreo atmosférico, por ejemplo, aquí del caso de Tlaxcala. También mediante este fideicomiso se apoya para que las entidades puedan actualizar sus programas de gestión de calidad del aire o ProAires. Hay también apoyo para la cuestión de la normatividad. En fin, son de varios tipos y ustedes los podrán ver en la presentación que estará a su disposición. Luego tenemos el listado de los 24 proyectos en ejecución. Aquí también pues, van a ver ustedes que muchos de ellos tienen que ver con acciones específicas para alguna entidad, pero ya en los proyectos más recientes se está tratando de que los proyectos cada vez más pues también puedan beneficiar al conjunto de las 7 entidades, ¿no? Entonces aquí cuando ustedes ven ya los proponentes CAME, pues son proyectos que van a ser de beneficio para el conjunto de las entidades. Hay proyectos muy importantes en curso, por ejemplo, les voy a mencionar algunos, este de el análisis del control de emisiones en la cadena de distribución de gasolinas en la región. Este es un programa ya que tiene varios años, inició allá por mitad de los años 90, en donde se promovió poner recuperación de vapores en las gasolineras. Y pues es un programa que muy importante porque es, representa el control de los vapores de las gasolinas, que son muy reactivos y contribuyen mucho a la formación del ozono. Entonces, este proyecto que está a cargo, por ejemplo, del IMP, Instituto Mexicano del Petróleo, va a hacer una revisión de cómo esos recuperadores de vapor están trabajando en la megalópolis y en todo caso, pues dar apoyo para que estos vuelvan a tener una operación adecuada. Aquí está, por ejemplo, el programa de para el manejo del fuego. Hay algunos específicos, por ejemplo, para el estado de Puebla, en donde con recursos de este fideicomiso se está elaborando su programa de gestión de calidad del aire y de acción ante el cambio climático para el estado. Ustedes lo podrán ver, aquí está el otro del inventario de emisiones que les mencionaba. Entonces, pues esto es para mostrar cómo se utiliza el fideicomiso ambiental, que es una de nuestras principales herramientas para poder operar. Y bueno, aquí nos echamos un poquito porras, ¿verdad? Escribimos que la Comisión Ambiental de la Megalópolis es un modelo que pues está dando resultados. No sabemos si son los mejores, pero lo que sí sabemos es que se trabaja activamente con las entidades y hay esfuerzos que al hacerlos de manera conjunta, pues nos están dando muy buenos resultados. Los invitamos a que visiten nuestra página web. Aquí está el domicilio para ir ahí. Y pues me parece que con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho a la secretaria Beatriz Manrique, al subsecretario y a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Fue un honor para nosotros tenerlo aquí y ayudar a la difusión de la importancia del tema de la calidad del aire en la vida de todos y también la difusión de los esfuerzos que se hacen de forma institucional para promover las acciones. Yo siempre digo que en dos vertientes, una es tener información que nos permita luego tomar decisiones y que la política pública
tenga el respaldo de procesos de transparencia, y creo que eso estamos caminando muy bien en ese sentido los estados de la CAME. Entonces, gracias, doctor, y pues yo dejaría el uso de la voz al doctor Marco Herrera para que concluya con esta sesión y reiterarle por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla el agradecimiento a su participación, pero también al trabajo permanente que hemos tenido. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias. Si pueden apoyarnos poniendo la presentación, por favor. Bueno, vamos a dar inicio. Es muy rápido esta presentación. Tenemos la intención de hacer un contexto muy general de lo que es la calidad del aire aquí en el estado de Puebla. Ubicándonos en lo que es la zona metropolitana, está conformada por diferentes municipios, asimismo también por algunos aspectos que tienen que ver con cuestiones conurbadas con Tlaxcala. Bueno, aquí hacemos un antecedente de lo que es el monitoreo atmosférico en Puebla. Estamos hablando que desde 1989 se hicieron las primeras mediciones de calidad del aire, lo que son partículas suspendidas totales. Ahí vemos que hizo en la parte centro, y se encontraron unos valores relevantes en materia de partículas. Esto es muy significativo, dado bueno, que ya desde hace algunos años ya se podía distinguir la concentración de contaminantes. Adelante, por favor. Bueno, la Red Estatal de Monitoreo Atmosférico, conocida como REMA, está conformada por 6 estaciones. Tenemos 5 fijas y una estación de monitoreo móvil. Esta estación de monitoreo móvil actualmente la tenemos en lo que es el municipio, en el centro precisamente de lo que es San Pedro Cholula. Ahí estamos haciendo mediciones de los contaminantes presentes. Medimos diferentes tipos de parámetros. Cabe señalar que muchas de ellas estamos cumpliendo con el 75% de suficiencia y calidad de los datos, lo cual nos permite presentarlos a través de la página de la Secretaría. Adelante, por favor. Bueno, a grandes rasgos, no nos estamos metiendo a detalle con ciertos valores, pero sí comentar, la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de Puebla se considera con un comportamiento estacional. ¿Qué quiere decir? No se comporta igual en las épocas de frío, en las épocas de calor, en las épocas de estiaje, en las épocas de lluvia. Aquí vemos un cultivo bien interesante que se presenta más o menos de junio a octubre, en el cual, como comentaba el doctor Páramo, la contaminación tiene que ver mucho con las épocas del año. En las épocas de frío y calor, de estiaje, pues es cuando tenemos mayores concentraciones. O sea, esto es muy significativo. Y una vez se hicieron correlaciones en el ámbito de salud y vemos que también las infecciones respiratorias agudas, por lo menos en la zona metropolitana de Valle Puebla, tienen este mismo comportamiento. ¿Qué quiere decir? Tienen este columpio de junio a octubre, donde bajan las infecciones respiratorias agudas, lo cual nos indica que existe una correlación entre la contaminación atmosférica y su potencial incidencia sobre la salud, de la salud humana. ¿Siguiente? En materia de partículas, tenemos esto. En materia de ozono, vemos que este contaminante es un contaminante secundario y se forma a partir de precursores como es el dióxido de nitrógeno, algunos hidrocarburos volátiles, y vemos que en las épocas de mayor radiación solar, que son las épocas de abril, mayo, junio, pues es cuando tenemos las mayores concentraciones de ozono. Sin embargo, bueno, se presenta prácticamente todo el año. Sabemos que tiene también un comportamiento diario, como vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos el comportamiento diario de las partículas. Tenemos las 24 horas del día y vemos cómo en la mañana, cuando empieza la actividad antropogénica, es cuando se incrementan las concentraciones, al igual que en la tarde-noche. ¿Qué se debe esto? A la dinámica urbana. Cuando hay mayor movilidad del transporte, cuando la gente va y viene, es cuando las partículas se incrementan. ¿Por qué?
bueno, debido a que hay una mayor presencia del parque vehicular, pero también hay otro fenómeno que conocemos como la resuspensión. Aquellas partículas que se van asentando, se van sedimentando, la dinámica urbana, pues bueno, van incrementando su concentración y vemos también este importante columpio. Como tenemos un comportamiento anual, tenemos un comportamiento horario, también existe un comportamiento hasta semanal. Siguiente. En materia de ozono, bueno, las mayores concentraciones se presentan alrededor de la 1, 2 de la tarde, es cuando, bueno, la incidencia de la radiación solar hace esta reacción físico-química con otros contaminantes y es que obtenemos ozono. En la noche tiende a bajar, sin embargo, bueno, su comportamiento prácticamente, como lo marca este, como lo establece este promedio, pues hace que las concentraciones se tengan mayores a mediodía. Siguiente. Bueno, en materia de inventario de emisiones, que es algo que estamos trabajando y pronto lo estaremos presentando, se han hecho algunas caracterizaciones. Por ejemplo, las partículas menores a 10 micras, que son aquellas que pueden ingresar al sistema respiratorio, y las de 2.5 micras, menores a 2.5 micras, que son aquellas que entran en el sanguíneo a través de los alveolos pulmonares, que son las PM10 y las 2.5, pues provienen de diferentes tipos de fuentes. Básicamente las fuentes de aire, aquellas actividades como servicios, comercios, ¿sí? También las fuentes móviles, los vehículos también aportan ese tipo de partículas. Y una parte son fuentes naturales, en el caso de dióxido de azufre, por el uso de combustible, sobre todo por el combustóleo, en las industrias que son las fuentes fijas. También tenemos que una aportación del azufre también proviene de las fuentes móviles que nosotros trabajamos dependiendo las calidad de los combustibles. Tenemos también monóxido de carbono, prácticamente el monóxido de carbono proviene de los vehículos automotores. En los óxidos de nitrógeno, bueno, tenemos una mezcla prácticamente de todas las fuentes. En los compuestos orgánicos volátiles, las fuentes móviles son muy significativas. En las fuentes diarias, en materia de amoníaco, pues, son muy representativas. Este es un esquema, es importante conocer de dónde provienen los contaminantes, cuáles son sus precursores, cuáles son sus potenciales fuentes. Nos contribuye a establecer la adecuada aplicación de políticas ambientales en materia de prevención, control de la contaminación atmosférica. Siguiente. Bueno, hemos hecho la caracterización de las partículas. Esto es muy interesante. Hemos encontrado algunas cosas significativas. Por ejemplo, hidrocarburos aromáticos policíclicos que ya están presentes en lo que estamos respirando. Ahí tenemos algunos nombres de estaciones, la estación Sardán, la estación Tecnológico, Agua Santa, Ninfas. Encontramos ya la presencia de algunos, ¿no? Sobre todo algunos que se consideran cancerígenos como son los bencenos. Ya hemos detectado que se encuentra ese tipo de contaminantes presentes en la atmósfera. Están las partículas. Las partículas pueden estar conformadas de diferentes formas, ¿no? Algunas son orgánicas, otras son químicas, tenemos metales. Adelante. Tenemos como metales, aquí se identifican algunos de ellos, cromo, cadmio, arsénico. Tenemos bastantes, hasta plomo, ¿no? También alguna presencia. Se han hecho la caracterización y, bueno, esto es muy significativo, por eso la importancia de la adecuada regulación que se lleva a través de la Secretaría para controlar este tipo de emisiones. Siguiente. Bueno, además de hacer el monitoreo ambiental con estaciones de monitoreo, también se realiza el monitoreo personal en diferentes puntos de interés, como son el transporte público, lo que son ladrilleras, estufas rurales, sobre todo aquellas que son a fogón abierto. Escuelas, centros comerciales, algunos servicios, etcétera. En diferentes partes se han realizado monitoreos puntuales que también nos permiten conocer qué es lo que... Siguiente. Bueno, y dentro del monitoreo personal, pues hemos encontrado que las concentraciones mayores pues, se encuentran en los fogones abiertos, que ya no son exactamente en las zonas metropolitanas, sino son en regiones rurales donde cocinan todavía con leña. Y hemos encontrado que hay concentraciones que alcanzan hasta los 2.000, 3.000 microgramos por metro cúbico, cuando la norma pues, establece, dependiendo si son PM10 o 2.5,
pues abajo de 75 o 45 microgramos por metro cúbico. Hemos encontrado con este mismo monitoreo personal, podemos identificar pues algunos puntos interesantes, por ejemplo, en vialidades. Aquí en Puebla, yo creo que la mayoría identifica lo que es el periférico de la 11 Sur, donde pues es un punto donde se acumula una gran cantidad de vehículos, un gran tránsito vehicular, donde tenemos las mayores concentraciones de partículas, tanto PM10 como 2.5. Adelante. Han hecho mediciones, tenemos algunos monitores colgando ahí, en estufas ahorradoras y fogones. Nos damos cuenta que las estufas ahorradoras pues sí contribuyen de manera significativa, ya que pueden reducir entre un 70 y 80% las emisiones que se generan en las zonas rurales por aspectos de fogón abierto. Esto es importante. El gobierno del estado, a través de diferentes dependencias, la Secretaría de Bienestar, entre otras, trabajan en promover este tipo de actividades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población rural que utiliza leña como combustible, ya sea para calefacción, ya sea para cocción de alimentos o de higiene personal para calentar el agua. Siguiente. Bueno, dentro de cómo se genera este tipo de contaminación, pues básicamente proviene de todo lo que son los hidrocarburos. Aquí tenemos el balance de energía para el estado de Puebla y vemos que Puebla es autosuficiente en un 29% y el 71% son entradas, sobre todo de hidrocarburos ya procesados. Sin embargo, Puebla tiene una parte de hidrocarburos en el norte del estado que genera petróleo crudo natural. Tenemos también el hotel de hidroenergía, ¿sí? Tenemos la geotermia aquí en Osumero. Estamos hablando que tenemos alrededor de 110 megawatts, que es una capacidad instalada, más o menos. Es importante. Un lugar muy interesante que vale la pena visitar. Pues se utiliza el bagazo de caña y lo que es la leña, ¿no? Que es parte de la producción que se genera en el estado. Y de entrada, pues son todos los hidrocarburos. Y los principales sectores de consumo, pues, como se establece, bueno, una parte son pérdidas, pero también está el sector comercial, residencial, público, una parte con un 28%, pero ahí tenemos el transporte, que es el sector que ocupa la mayor parte de la energía, y el industrial. Siguiente. Bueno, sin embargo, bueno, tenemos otros potenciales. Así como hablamos de la geotermia, también tenemos que la radiación total que se obtiene aquí en Puebla es muy alta. Estamos hablando en promedio que el percentil 95 estará arriba de los 900 watts por metro cuadrado, cuando Alemania, que es un país que utiliza bastante la radiación solar, en promedio pues anda alrededor de los 500, ¿no? Nosotros, su máximo, mientras nuestro promedio máximo anda por los 900 watts por metro cuadrado, lo cual es interesante para poder utilizar y explotar este tipo de recurso natural que tiene. Bueno, todo esto, pues, la acumulación de contaminantes en la atmósfera, tanto de manera local y lo que, bueno, a nivel global ya se tiene, pues ha practicado algo. Yo quisiera aquí rápidamente un poco tocar el tema de cómo con algunos modelos precisamente que se han realizado con Naciones Unidas y entre otros, aquí una parte del estado, vemos que la acumulación de estos contaminantes, sobre todo los gases de efecto invernadero y compuestos de efecto invernadero, pues contribuyen a esta inversión y a este calentamiento global. ¿Qué es lo que vemos acá? Pues que la temperatura media anual en la reserva de la biosfera, según los escenarios y modelos, pues tienden a subir, ¿no? Estamos hablando que si ahorita tenemos temperatura por medio alrededor de los 19 grados centígrados, según los escenarios, pues pueden ascender. Son algunos ejemplos de cómo la contaminación atmosférica que inicia en lo global y inicia en lo local y termina en lo global, pues puede afectar algunas condiciones climáticas de nuestro planeta. Específicamente, bueno, aquí hablando de unos puntos, como es este. Siguiente. En materia de precipitación, pues igual, bueno, aquí pues los modelos nos indican que las precipitaciones pues van
posiblemente con tendencia a la baja, ¿no? Entonces, si la temperatura aumenta y la precipitación baja, pues eso podría tener afectaciones en diferentes aspectos, tanto humanos como, como naturales. Bueno, en este tenor, como secretaría se realizan diferentes actividades en diferentes sectores. Se trabaja aplicando la normatividad, vigilando la misma, para tener una procuración de un mejor ambiente, dado que el aire es un bien común al cual todos tenemos derecho. Cabe señalar que nosotros en promedio inhalamos en el día alrededor de 12, 13 metros cúbicos, que es importante cuidar su calidad. Cuidamos la calidad del agua que tomamos, de los alimentos, pero también tenemos que pensar en la calidad del aire que estamos respirando. Por eso la importancia de establecer adecuadas políticas en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, que es algo que hacemos todos los días en el gobierno del Estado de Puebla, en beneficio del. Bueno, si entramos a una etapa de. Si todavía tenemos tiempo, parece que ya estamos llegando a la culminación de, del evento. Lo establecimos a 2:30 como parte de, del fin de este evento. Pero vamos a recibir toda la información, todo lo que nos hagan llegar a través de los mensajes correspondientes para poder responder conforme a lo que el gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, podamos apoyar con la intención única de contribuir a una mejor calidad del aire que respiramos todos los habitantes del Estado de Puebla como de la Megalópolis. Si no hay más por el momento que se quiera aportar por parte de los participantes, si no daríamos fin a esta a este. Dejo abierto el micrófono. Muchísimas gracias, doctor. Gracias al doctor Páramo. Nos piden que si pudieran prender sus cámaras, por favor, para las fotos de las redes sociales. Ya saben que hay que decir que sí estuvimos. Pero bueno, reiterar el agradecimiento al doctor Páramo, por mi parte como secretaria de Medio Ambiente, reconocer el trabajo elaborado por el equipo de la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética, encabezada por el doctor, por el maestro Santiago Cregueras, y la Dirección Específica de Calidad del Aire, con quien estamos trabajando muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas, y bueno, pues ya nada más para clausurar, le pediría a Santiago Cregueras, el subsecretario, que clausure y nos despedimos. Muchísimas gracias, secretaria. Muchísimas gracias al doctor Páramo por esta magnífica conferencia magistral. Estamos muy agradecidos en nombre del gobierno del Estado de Puebla, de la Secretaría de Medio Ambiente. Le agradecemos el tiempo que nos ha otorgado esta tarde para poder conversar toda la audiencia que se dio cita el día de hoy. Por supuesto también al doctor Herrera, que nos hizo una breve pero magnífica presentación, y que bueno, pues de esta manera podemos celebrar y conmemorar este Día de Calidad del Aire Limpio. Secretaria, gracias, gracias por su compromiso, gracias por su confianza, y pues que tengan muy buena tarde todos. Hasta luego, buena tarde. Bueno, gracias, muchas gracias. Páramo. Estén muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, saludos. Gracias. Buenas tardes, saludos a todos y a todas. Bonita tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, gracias.